Como decíamos al principio de esta edición, fue una jornada plagada de incendios de pastos naturales que en muchos casos estaban cerca de viviendas. Esto derivó en una incesante tarea de los distintos cuerpos de bomberos, tanto oficiales como voluntarios, para tratar de contener las llamas a favor de lo reseco que están los pastizales y también los fuertes vientos. Un caso se dio en la zona entre Bosque Alto y Parque Norte. Nosotros los vecinos de Parque Norte todos los años vivimos esta situación. Ya en el 2008 tuvimos un incendio que se declaró en las Calandrias y vino para este lado. Los bomberos recién llegaron a ayudarnos después que pudieron apagar en Bosque Alto. Esta vez pasó lo mismo, el fuego se inició del otro lado de circunvalación. Estaba la policía, la guardia urbana, los bomberos llamábamos, nos decían que ya estaban y llegaron retarde. ¿Cuál era la situación acá dentro de lo que? La situación acá, realmente tenemos miedo porque la cebadilla está muy alta, no hay un mantenimiento de los terrenos baldíos. Muchos vecinos no les interesa porque no viven, los campos también están con cebadilla y es un foco de incendio y esto va a seguir pasando. ¿Había peligro de que llegara a las casas? ¿Cuál era la situación? Sí, llegó a las veredas, a las calles circundantes. Y porque estuvimos todos los vecinos trabajando. Y esto se da todos los años. ¿De qué manera estaban trabajando, tratando de apagar el fuego? Y sí, con baldes de agua y después con un grupo de electrógeno, sacando agua de las piletas. Entonces, en vez de los bomberos estar trabajando antes del fuego para que no llegue, no. Tienen que prevenir. Cuando se llamaron a los bomberos de Cerri, los bomberos de Cerri no sabían que había un incendio, porque estaban los bomberos de Bahía trabajando. ¿Por qué no llaman a todos los bomberos? Que trabajen en conjunto, porque esto se va a seguir dando. ¿Sabe cuántas hectáreas afectó? La verdad que no sé. La verdad que no sé. Esto ya en el 2008 pasó. Dijimos que era tierra de nadie, solamente cuando se acerca un político o alguien, acá nos vienen a atender. Es lo único.